Trabajamos todos los días para lograr una mayor seguridad. El gobierno de la provincia de Córdoba entregó a la policía caminera 50 nuevos móviles 0 kilómetro para fortalecer la seguridad, prevenir y evitar los delitos junto a los controles, retenes vehiculares, paradas preventivas y patrullaje permanente. Los flamantes vehículos permitirán fortalecer la seguridad vial. Los móviles operarán en la nueva avenida de circunvalación con sus nuevos puentes, nudos viales, colectoras y también en las rutas del interior provincial. Ministerio de Seguridad. Gobierno de Córdoba. El 10 de septiembre se festeja el Día del Auxiliar de la Educación. Una tarea que, aunque pase muchas veces desapercibida, es muy necesaria y merece su reconocimiento. Desde hace 16 años, Sandra Jaime se desempeña en esta labor en el Centro Educativo Jorge Newbery, un espacio de trabajo que atesora para ella innumerables momentos y anécdotas. Hace muchos años que trabajo acá, como 16 más o menos. Estoy muy cómoda acá porque por ser la más antigua conozco a todas las maestras y por ser nativa de acá también conozco a todos los chicos, a todos. Hace muchos años atendía aparte la puerta, limpiaba las aulas, los baños. Nunca hice el café porque están las chicas del Picor que siempre están dispuestas ellas para hacer el desayuno y la merienda. Pero sí he ayudado en todo lo que he podido. Hemos actuado porque antes hacíamos unas escenas ahí y todo, las maestras, los auxiliares, los profesores de música, todos hacían una comedia y participábamos todos. Y bueno, esa es mi labor acá. Llegué hace muchos años cuando mi hijo más chico era chiquito. Él tomaba una leche especial que era muy cara. Y entonces fui a pedir al municipio trabajo. Y el otro intendente que había me dijo, bueno, anda a la escuela. Si algún día te van a pagar. Y bueno, y vine y hace muchísimos años que estoy. Me pagaron, por cierto, seguí trabajando y me pagaron y acá estoy, hace 16 años. Mira, me han hecho sentir siempre uno más y aparte no soy la que limpia. He sido integrada por todas. Está bien, mis hijos han venido a la escuela acá y chicas que han sido las maestras de mi hijo. Mi hijo tiene 35 años. Y bueno, Gabriel ha sido su maestra de primero, así que, pero bueno, como ella y como muchas más, si bien se han ido jubilando ahora, pero sí, muy integradas. Me falta dictar clase nomás. Y en esos años había un plan de jefa de hogar. Entonces venían unas chicas a la mañana temprano y hacían una limpieza y se iban. Antes que entraran los chicos los otros, ya las chicas no estaban más. Y después cuando empezó esto del plan auxiliar, que es el plan que tengo yo, empezamos a venir 4 horas cada una. Cuando venía, yo entraba a las 6:30 de la mañana cuando entré. A las 6:30 hasta las 10:30. Después, a las 10:30 venía otra chica. En ese tiempo cambiaron mucho las chicas, porque bueno, no se acomodaban con los horarios. Yo tuve la salvedad que vivo acá al costado, si no a lo mejor
por el sueldo que era y porque tenía un chico que mandara al colegio acá, me hubiese ido a trabajar a otro lado con la necesidad que hay. Pero bueno, también las directoras fueron las que me ayudaron a que yo, mi marido se iba de viaje a las 5 de la mañana y yo me cruzaba para acá. Limpiaba e iba a buscar el nene a mi casa para traerlo a la escuela. O sea que, bien, todos nos hemos integrado para que todo esto saliera bien y no cambiar tantas chicas que eran lo que los otros directivos querían. Que no tantas chicas pasaran por las aulas, por la escuela. Entré con la señora Susana Meneses. Y después estaba de vice, al poquito tiempo, María Blogia. Y después se fueron rotando Patricia Romero, ¿quién otra? Patri Vasquito me parece que no la tuve ya como directora, porque ella se va como directora a Alpa Corral. Sí, como compañera la he tenido acá a Patricia Basqueto. Y bueno, ahora tengo a estas chicas que las conozco también del pueblo, ¿no? Así que, bien. Sí, me ha dejado los mejores recuerdos. Yo te digo que actuábamos porque era una risa verdaderamente. Ah, Claudia Busto también estaba acá de compañera. Claudia Busto, Norma Coduti, tuvo muchos años conmigo. Norma entró al poquito tiempo que yo y tuvo muchísimos años acá. La Claudia fue también una de las que más estuvo. Después tuvo la Paola Cirolesi. Después, ¿quién otra chica hubo? Bueno, hubo ahí entre medio algunas que no recuerdo. Ahora tengo la Fabiola, tengo la Graciela Yeuna y la... ¿cómo se llama? La Lorena Oviedo. Lore también está con nosotros a la tarde. Y bueno, las anécdotas que te podés imaginar, que ahora no lo recuerdo, pero los chistes que hacía Don Rossi. Don Rossi también estuvo con nosotros muchísimos años. Mira, yo hablo y a mí se me caen las lágrimas ya, porque, mira, era tan desgraciado ese viejo, que nos hacía reír tanto. Qué sé yo, decirte las cosas que hacíamos, que actuábamos, y los chicos, el reconocimiento de los chicos es otra de las cosas. Ayer salí a caminar con mi marido y venía una señora con dos chicos. Y le digo al gringo, ese chiquito me debe conocer, porque yo veía, viste, que me quería saludar. Habrá dicho, encontré la mujer que limpia, la encontré acá, viste. Y cuando lo miro, me hace con la mano. Ay, le digo, este me conoce del colegio. Ahora ya no reconozco más a los chicos. Antes, los chicos que yo conocí cuando era chiquito son unos hombrotes ahora. Así que no los... No reconozco más a los chicos, pero bueno. Anécdotas. Tendría un día entero para contártelas. Pero hemos sido muy... muy buenos compañeros todos. ¿Circunstancias difíciles o momentos tristes pasaste? No. Solamente la pérdida de mi compañera de la Norma, que ya, bueno, la perdimos. Fue lo único más triste que vivimos. Gracias a Dios acá no se han dado cosas tan terribles o difíciles que para resolver acá en el colegio, no. Y a nivel establecimiento, acá sí. Siempre somos reconocidas, cuidadas. Pero bueno,
lo que nos falta es a otro nivel. A otro nivel no nos reconoce nadie nada, ¿no? ¿A qué nivel? Y a nivel provincia. No, esa parte no le interesa, me parece mucho, los auxiliares. ¿Qué le aporta un auxiliar al día a día de la institución educativa? Y le aporta el estar, le aporta, bueno, la limpieza, el orden, que todos los días le ponemos a esto, aunque no se note, porque vos no lo notas, porque no te da tiempo, la vorágine que hay acá no te da tiempo a que te des cuenta lo que hacemos. Tengo 59 años, pero tengo pocos años de aporte, porque como yo estoy por el plan, no sé los años que me va a llevar, si me voy a poder jubilar algún día. Antes no se aportaba, no teníamos un sueldo más o menos como para hacer un aporte. Yo hace poco, 2 o 3 años que estoy aportando. Lo único es que tengo una enfermedad articular que es la que me hace a veces bueno, tener que faltar o necesitar más ayuda, porque ahora, bueno, con el pasar de los años se me agudiza la parte articular. Es el problema que tengo. Mi saludo es fraterno, se los dejo a todas y a todos, porque tenemos compañeros varones también en las otras escuelas. Y bueno, y un feliz día, y feliz día al maestro también. Almacén del Pueblo, en Congreso de Tucumán, Hipólito Yrigoyen. Gran surtido en fiambres, quesos y lácteos. Variedad en vinos, gaseosas y cervezas. Encontrás los mejores precios y excelente calidad. Ofertas semanales en el Almacén del Pueblo. Trapitos, artículos de limpieza, alimentos para mascotas. Accesorios y variedad de plantas para tu jardín. Arreglos florales y asesoramiento en jardinería. En Vélez Arfiel 386, en Las Higueras. Trapitos. Ana Lisa, peluquería y regalería. En Coronel Moldes 260 encontrarás además indumentaria deportiva, ropa urbana y accesorios. Ana Lisa, en Las Higueras.